Floricanto presenta. ¿Das o te das? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, ciertamente yo quisiera decirte que qué importante es saber compartir, ser desprendido también de las cosas materiales para poder ayudar a otros. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo ayudar. Como que en nuestro interior decimos: no, es que si doy esto, y luego yo, ¿qué voy a hacer para el futuro? Y entonces tenemos miedo. Y en ocasiones, bueno, las situaciones son difíciles, se entiende. Pero también muchas veces tenemos lo suficiente para nosotros mismos y podríamos compartir. Pero no lo hacemos porque no se nos ocurre. Podríamos decir: no está en nuestra cultura el dar, sino más bien el recibir. Algunos dicen la ley del embudo. Para poder dar hay un pequeño huequito, un orificio muy pequeño, pero para recibir todo lo que quieran, ¿verdad? Y el equilibrio, el sano equilibrio, está el de también saber compartir lo que tenemos. Por eso el cristiano mantiene su mirada atenta a las necesidades de los demás. Hoy sabemos que hay mucho desempleo, hay mayor pobreza, la vida está más cara y bueno, tenemos que racionar es la palabra exacta, los gastos que tenemos. Yo entiendo, por ejemplo, ese tema del Buen Fin, que tiene como finalidad poner el movimiento a la economía. Pero pues hay algunas personas que se han echado deudas y en lugar de pagarlas, se van a echar deudas de más. Sabemos también toda esta mercadotecnia que hay para que se gaste más de lo que se tiene. Y un principio bueno en la economía: no te gastes más de lo que tienes, a menos que sea necesario. Y por eso es de que nosotros debemos de poner también siempre mucha atención a la manera en la que administramos lo que tenemos. Y yo sí aquí quisiera hacerte consciente de en esa disponibilidad de ayudar a los demás. Un punto es no solamente dar cosas, sino darte también tú. Hay algunas personas mayores que sí necesitan de algún alimento, de alguna comida que les demos, pero necesitan también de que les podamos dar un tiempo, que les podamos ayudar en algo. Tristemente la pandemia todavía no pasa, todavía no podemos meternos mucho en las casas unos con otros, compartiendo también algún tiempo para
estar juntos, pero por lo menos una llamada por teléfono, ¿no? Aquellas personas que están en asilos, aquellas personas que sabemos viven solas, pues una llamadita para ver qué tal, cómo están. No solamente dar cosas, sino darnos a nosotros mismos. Y también en ese dar, pues dar de manera organizada. Y en esta dimensión de la organización, pues recuerda siempre que al sacerdote al que tú ayudas, él tiene la posibilidad de ayudar a mayor número de personas, porque miren que los sacerdotes sí estamos muy conscientes de la problemática, porque todos los días hay alguien que se acerca para pedirnos algo. Y compartimos, lo compartimos también con gusto. Y yo en lo particular, pues siempre agradezco a aquellas personas que me ayudan para que pues yo también pueda dar a los demás. Algunos me dicen, padre, gracias, usted es muy bueno. No, yo lo único que hago es administrar lo que Dios me da. Y creo que la mayoría de los sacerdotes así lo hacen. No, ese sacerdote lo usa para su provecho. Mira, si en ese usar, hacer su provecho, va a poder rendir mejor en su trabajo, no te preocupes, tú da con generosidad. Ayuda a tus sacerdotes, porque como siempre decimos, no porque haya un mal ejemplo de uno, pues pensemos que todos son iguales. Y lo que sí podríamos saber, y yo insisto, la mayoría de los sacerdotes estamos ayudando a muchas personas. Ayúdalos, ayúdalos, pregúntales qué cuenta tienen, haz un depósito, aunque no te lo pida. Cuando tengas, ahora que viene el aguinaldo, un pedacito, algo, apártalo para el sacerdote de tu parroquia, para aquellos sacerdotes a los que sigues a través de estas redes. También ya se acerca el tiempo del diezmo, apartar un poquito para darlo para que a través de la curia pues llegue a infinidad de personas a las que la curia atiende, o incluso para los pagos de la iglesia, la luz, el teléfono, el agua, pues esos insumos que también tenemos que estar pagando. En fin, el tema es, seamos generosos, pensemos siempre en quién ayudar. Sepamos que no se trata solamente de dar cosas, sino de darnos a nosotros mismos. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Y Caracas.